Eh, good night. Good evening. Good evening. Sorry. Good evening. <laughs> ¿Me escucha bien? Ya. Yeah. Okay. En tres minutos iniciamos. Vamos a ver a que se conecten. Okay, no problem. problema. Ok. Good evening. Good evening. Good evening. ¿Me escuchan bien todos? Sí, escucho. Okay, se escucha claro. Claro. Okay, thanks. That's right. How are you? I am okay. How was your day? ¿Cómo ha estado su día? ¿Cómo estuvo su día? So hard and beautiful. Oh. And you? It was nice. That's great. Yes. What Wonderful. about Ever? Ever, are you there? Está aí, Ever? How was your day? Como estuvo su día? It was nice. It was difficult. It was nice. Ok What about Luis Barrera? For me I am very tired because we had a lot of work Oh, you had a lot of work Ok yeah. Yeah. ¿Qué les parece si activan la cámara para conocerlos? Sure No problem yeah. Ok, is hi. Hi, everyone. Me da gusto conocerlos. It's nice. Vamos a dar solo un minuto más por los que no se han conectado. Es bueno conocernos porque cuando hagamos ejercicios de, de speaking, es bueno ver el, la boca. Por eso es importante tener la cámara conectada. ¿Ya? Alguien me dijo un día, ay, no, me dijo que soy muy feyito, <laughs> y no era cierto, <laughs> ¿no? Todos tenemos cosas buenas y, y cosas no, no tan buenas, ¿verdad? Para, para uno mismo, pero es importante eh, conocernos, ¿ok? Vamos a dar inicio, un minuto más vamos a esperar. Y voy a empezar con la presentación. Okay. What about Luis Montano? How was your day? ¿Cómo estuvo su día? Luis Montano? Good evening. Hi. Good evening. How was your day? ¿Cómo estuvo su día? Good. Bien. Good. Okay, excellent. Good okay. <laughs> Excelente. Now, I share with you my presentation. Vamos a dar inicio ya con la presentación. Because it's the time to start. Let me see. ¿Ven la presentación? No. No, okay. Deme un minuto, ya se las comparto. Okay, thank you. Okay, vamos a ver. Okay. Hoy sí, verdad? Ya. Yeah. Okay. This is a, my short presentation, right? That's right. Teacher's name, my name is Yamilet. I'm married and then Yamilet de Funes. Right. En cuanto a mi formación académica, tengo una especialización en metodología de la enseñanza del idioma inglés como idioma extranjero. Y dentro de, de la planeación didáctica, pues me gusta hacer ejercicios, hacer muchas actividades de los temas que estamos viendo. Para facilitarles el aprendizaje, me gusta explicarles la parte de la gramática y al mismo tiempo hacer ejercicios para que quede claro. ¿Right? Right. Okay. ok. About my labor experience. Soy facilitadora del idioma inglés desde el año 2018. Me gusta, he creado y ejecutado varios proyectos comunitarios del idioma inglés porque en muchos lugares he visto la necesidad de que hay jóvenes que se pierden por falta de, de tener su mente ocupada. Entonces, sí he realizado varios proyectos, eh, gracias a Dios han sido muy exitosos y los jóvenes han aprendido mucho, ¿verdad? Que es mi prioridad, que ustedes aprendan. Y he sido también instructora de inglés para cursos en la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios. Junto con el Plan Internacional. Ahí estuve dando clases también para muchos jóvenes y adultos. Además, soy facilitadora del idioma inglés para Regal International, por lo cual estoy ahora aquí con ustedes. Esa es una, una pequeña, una, una corta, corta presentación, ¿verdad? Porque mi intención es ayudarles en todo lo que pueda. Ahora, continuando con la presentación. Ese es nuestro grupo de WhatsApp. No sé si los que ya están conectados, todos están ya dentro del grupo. ¿O hay, hay alguno que todavía no? Ya no, no. Ok, pero ya les llegó la notificación, ¿verdad? Para que puedan agregarse. Si no, este es, miren, yo se los puedo compartir también. Igual se lo voy a compartir. O, o aquí lo van a poder ver ustedes para que puedan agre, eh, ingresar a eso. Ya les voy a explicar por qué. A, mam, a mí me gusta siempre mandarles material extra. Siempre envío material extra aparte del tema que hemos visto. Para que ustedes puedan incrementar ya sea su vocabulario o su conocimiento. Entonces. Eh, por eso es importante estar conectados en el grupo. Otra cosa muy importante es que, aparte de los materiales que les envío, todos los días después de cada clase, el video que nosotros eh, subimos a YouTube, yo les comparto a ustedes el link para que ustedes puedan acceder. No sé quién tiene interferencia. ¿Quién tendrá interferencia? Para que pongan en mute. ¿Qué pasó ahí? Ok, cuando hayas interferencia, pongan el mute para que no interrumpamos a, a todos los demás, ¿verdad? Y ya cuando nos toque hablar, entonces ponemos, desactivamos el mute, el mudo, ¿ya? Entonces les decía que con el grupo de WhatsApp, esto es muy importante porque aparte de mandarles el material extra, ustedes me pueden hacer cualquier clase de preguntas. ¿Cuál es mi misión? Que usted no se quede con ninguna duda. Me gusta enseñarles, usted no piense de que porque va a decir, ah, es una pregunta sencilla y van a ver que no puedo. No, todos estamos aprendiendo y unos aprendemos de otros. Entonces, es importante que no se quede sin con ninguna duda. Si usted tiene no quiere preguntarlo acá en la clase, me lo puede hacer después. Y si no lo quiere preguntar en el grupo porque le da pena o... o quiere hacerlo privado, entonces usted me puede escribir a mi número directo. Solo que puede escribirme también en el transcurso del día, solo que a veces como estoy en otro trabajo, no le puedo responder en el momento, pero que le voy a responder, le voy a responder, aunque sea ya tardecito. Si tienen dudas con los ejercicios también, usted siéntase confiado, tenga confianza de preguntarme cualquier duda que tenga. ¿Ya? Yo siempre voy a estar para ayudarles, no importa que no sea la hora clase, yo después les voy a resolver, después les puedo ayudar. ¿ya? La idea es que usted, que usted aprenda y que al final del mes usted haya aprendido todos los temas que estamos viendo. Ahora, vamos con la fecha de ejecución del módulo. La fecha es eh, iniciando de ahora 6 de febrero al 28 de febrero. ¿Cuáles son los días? De lunes a jueves con la importancia que este viernes 10 y el próximo viernes 17 vamos a tener clases. Significa que esta semana va a ser completa, no va a ser de lunes a jueves, va a ser de lunes a viernes, igual que la próxima semana. ¿Por qué? Porque el mes llevan únicamente 28 días. Y para terminar el módulo completo, vamos a... Hay que agregar esos dos días, este viernes 10 y el próximo 17. ¿Ya? Entonces las dos semanas vamos a trabajar completo. Eso es muy importante. ¿Cuál es el horario de 8 a 9? ¿Qué significa que a las 8 vamos a estar ya conectados? Porque a las 8 en punto con los que estén se da inicio a la clase. Por eso es importante conectarnos unos minutitos antes por cualquier inconveniente que se pueda dar. Ahora, tenemos acá eh, en cuanto a las tareas y evaluaciones, es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Todos hicieron ya los módulos anteriores, ¿verdad? Este sería su tercer módulo. ¿Es así? Para uh, mí no. Ah, okay. Para usted, no. Luisito, ¿qué uh, módulo es? Yeah, the first. The, your first yeah. Ah, Because, okay. Um, en mi um, igual uh, sería primero. Uh, uh, primero. primero. Yeah. Okay. Y no, en los los anteriores no se ingresaron ustedes o por están en el primero ahorita? I I have a test and, ah, okay. and I, and I and, and this. Ah, ok. En este módulo. Ah, entonces no hay problema. Entonces, principalmente con ustedes, que no que es primer, su primer módulo, hagan todas las preguntas que quieran, no tengan pena. Yo no me enojo porque me pregunten, todo lo contrario. Si usted me pregunta, me está demostrando que quiere aprender. Y yo lo mejor que voy a hacer es ayudarle. ¿Ya? Aunque usted sienta que la pregunta que va a hacer va a decir, ay, no, esta pregunta es muy. Ay, hasta la puede sentir que, 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 que no es una buena pregunta. Entonces, no, para mí todo es importante. Si usted me pregunta, es porque quiere aprender. ¿ya? Yo estoy dispuesta a ayudar. Ahora bien, dice acá que el promedio es el 80%. Significa que usted puede faltar únicamente a dos clases. Pero. Eh, ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que si usted eh, pierde la clase por una emergencia, entonces la, yo le voy a enviar el link a su WhatsApp, al grupo de WhatsApp, y usted se va a poder meter a cualquier hora del día para que escuche la clase y no se la pierda. Ahí ustedes van a, a, a verificar que ahí está toda la, toda la información completa para que no se la pierdan. Ahora bien, las tareas se encuentran en la plataforma y se recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase. Y en esto, pues, usted puede adelantar el contenido. Ya se metieron a la plataforma, ya ingresaron para ver cómo es. ¿Sí, no, no yet. No yet. Ok. La plataforma es es bien bonito porque ahí les explica, les da el significado en español y en inglés. Usted puede adelantar contenido, por ejemplo, la clase de mañana que vamos a ver mañana en la noche, usted la puede ver en el día si tiene tiempecito, ¿verdad? O hace el tiempecito para verla. Y si usted lo hace, ya en la noche va a sentir la clase más fácil. Porque ya ha visto los temas, ya ha buscado también vocabulario, si siente que le que no no comprende esa parte del vocabulario, la busca. O lo vemos en la noche, pero lo importante es que si usted puede adelantar el contenido, usted puede, si no trabaja mañana, es su día libre, por ejemplo. Usted puede adelantar hasta cuatro clases y hacer los ejercicios de la plataforma. ¿Por qué? Porque en la plataforma usted esos, esos ejercicios tiene que entregarlos el viernes a más tardar a la medianoche. Los ejercicios de la plataforma. Entonces, sí, lo bueno es que usted en cada clase, después de cada clase, usted vaya haciendo los ejercicios. Los van a encontrar easy, súper fáciles. Porque hemos visto la clase y tienen fresca ya su mentecita solo para hacer los ejercicios. Ahora bien, todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar, es lo que estamos viendo, miren, tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche porque ese registro se manda al INSAFOR, que es para que a ustedes les le den el diploma y puedan tener ya un comprobante que ustedes están aprendiendo para que puedan mejorar en su trabajo o si ustedes pueden, van a tener mejores oportunidades también conociendo el inglés. Entonces es importante que usted adelante contenido si puede y que haga principalmente los ejercicios de la plataforma. Ahora bien, el material de apoyo será compartido en formato digital. Es toda la información que les envío extra, todo va a ser a través de los grupos de WhatsApp. Right? Luego eh, me preguntan, me interrumpen si gustan, si tienen alguna duda, pero. o oh, cuando terminemos. Ok, como refuerzo de cada tema, les estaré enviando material extra con ejercicios para fortalecer su aprendizaje. Es lo que les estaba mencionando. Siempre, en, no a veces, en toda, no, no en todas las clases, pero en la mayoría, donde la gramática es un poquito complicadita, siempre les envío, me les envío material extra para que puedan fortalecer su aprendizaje. Realizaremos ejercicios y actividades del tema visto con el fin de enriquecer nuestro vocabulario. Es lo que ya les había mencionado. Ahora bien, en cuanto a las tareas y evaluaciones. En la semana 1 vamos a ver las secciones 1 y 2. 1 y 2. Pero como el viernes tenemos también clase, vamos a ver un poquito de la, de la semana, en la semana 2, de la sección 3. El viernes vamos a ver un poquito ya de la sección 3. Y en la semana 3 vamos a ver la sección 4. Y en la última semana, la sección 5 y el examen final que eso es lo que está siempre en la plataforma. Luego, el, dentro de las normas de convivencia, se le pide que es, siempre tenga el botón silencio porque a veces nuestros, eh, las personas que viven en, que están en, a mi alrededor pueden estar haciendo bulla ahí donde ustedes y no los van a dejar escuchar bien o van a interrumpir también a los otros compañeros. Entonces, si ustedes eh, tienen bastante interferencia ahí en su casa o alguien está viendo televisor así con alto volumen, póngale el, el mute para no interrumpir. Ya cuando le toque hablar, pues entonces usted le puede pedir a, a su familia que, que haga un poquito de silencio porque ya le toca participar a usted. Luego, la cámara encendida se les pide, por lo que les mencionaba que es importante al momento de hablar ver el movimiento de la boca para ver la pronunciación. El uso de los chats, que es lo que vamos a estar viendo con continuamente todos los días. Eh, luego, el poner atención es muy importante porque si usted se enfocado en la clase, va a tener un mejor aprendizaje, va a asimilar mejor. Mantener el respeto. Siempre, ¿verdad? Nunca he tenido problemas con los grupos eh, anteriores. Siempre se mantiene el respeto, ¿verdad? Si alguien no comprende algo, pues nadie se, se ríe de esa persona porque no puede. Por ejemplo, así como en las escuelas o cuando uno está pequeño, ¿verdad? Que los demás se ríen porque uno no puede. Entonces, en esto no. Aquí ya todos somos adultos y sabemos que eh, es un aprendizaje continuo y todos aprendemos a raíz de otros, ¿right? Luego, tener a la mano sus materiales de trabajo. Siempre tiene que tener ahí un lapicito, su lapicero y su cuaderno, por algo que le toque anotar en el momento. Ahora vamos con las, eh, la asistencia que estábamos viendo, la asistencia que el 80% de las clases y el avance y desarrollo de la plataforma de aprendizaje, que es lo que estábamos viendo, que usted puede adelantar el contenido, hacer los ejercicios. Eh, antes, antes que, que llegue el viernes para no estar a, a última hora corriendo. Luego, la duración de la clase que es una hora y trabajar los ejercicios en plataforma de clase de manera oportuna para que, que usted obtenga su diploma. Al finalizar el mes, es bonito que le mandan ya su diploma que usted ha aprobado el mes, pero ¿qué vamos a hacer para eso? Esforzarnos en aprender en asistir el 80% y hacer los ejercicios. Luego, en cada clase practicaremos las cuatro destrezas del idioma inglés. ¿Cuáles son las destrezas? ¿Cuáles son las skills? They are writing, speaking, listening and reading. Esas son las cuatro destrezas: escribir, hablar, escuchar y reading, leer porque las cuatro son importantes. Luego les tengo esto, miren, el conocimiento de idiomas es la puerta a la sabiduría. ¿Por qué decimos eso? Porque si usted aprende otro idioma, usted es capaz, aprende el inglés, es capaz de entender la conversación de personas americanas o de otros que, que tengan el idioma inglés. Usted va a poder comunicarse con ellos. Si viene un familiar o alguien, algún vecino que, que sepa inglés, usted puede practicar con ellos y le va a decir, mire, yo estoy aprendiendo inglés, ellos se interesan, hasta le pueden ayudar también, o hablar con usted para que se vaya familiarizando. Y por último, sí me gusta este, este pensamiento que dice, never stop learning because life never stops teaching. What is the meaning of this? Never stop learning. ¿Ya? Yeah. No What que is dejar... the meaning? Uh -huh. no hay que nunca de aprender. De... Nunca deje de aprender. ¿Por Porque qué? La vida Because. Nunca deja de enseñar. Porque la vida nunca deja de enseñarte y esto es bien verídico. ¿Ya? Yeah, that's right. Now, questions. Tell me. Preguntas. Do you have any questions? No yet, teacher. No yet. Everything for is me. Clear. For me, it's okay. Okay, excellent. And then. I don't. I don't have your number, phone, teacher. Could you? Ah. Call me? ok, me. Here. Por si no pueden entrar al grupo de WhatsApp o algo, entonces aquí se los voy a compartir. Aquí se lo voy a poner en el grupo de WhatsApp. Para que los demás lo puedan ver también, si los que no se han conectado. Quiero ver si me lo acepta aquí. Si no se lo voy a poner or, 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 en, la, en las otras hojas, después se lo voy a poner ahí en la, or, de la clase ya. or writing in the chat, in the platform. Ya. Yeah. Ya. Yeah. In the platform. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Mm -hmm. Ya, yeah, let me see. Okay, here, this is our first topic, but, aquí se lo voy a poner para que lo tenga. Okay. This is my cell phone number. Okay. Now here we have our first topic. In this topic, si usted quiere que le aclare algo en español, me dice, right? Voy a tratar de, de hablar los dos para que les, les quede clara la. all the explanations del grammar right in this class you will learn the months and dates also you will learn about birthdays in this case this is our first topic what are you going to do what are you going to do please repeat after me Teacher, what are Sorry, do yeah. do you have do you have a, a, a presentation? Yes. Yeah, but uh ah, ahorita so, no la están viendo esa presentation. For, no for me no. No. Ah, no. I don't, okay. No. Let me see. We have the last one. Ah, okay. Solo la primera están viendo ahorita. Yes. Yeah, okay. the last presentation. Yes. To for yourself. Ah, okay. yeah. Yes. Va, les pongo la otra. Thank you. Okay, you're welcome. Now, yes. Hoy sí, yes. ¿verdad? That's, yes. Right. Okay. That's right. Okay, right. Thanks so much. Okay, Thanks. you're welcome. Now, what are you going to do? This is our first topic and in this class you will learn the month and dates also you will learn about birthdays here my cell phone number and can you tell me do you know how many months are in the year there are how 12. many months <laughs> are in the year there are 12, 12. There are 12 months. What are the months of the year? What are the months of the year? What are the months January, February, 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 February yeah. March, March April, April. 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 May, May. May. April, June, ah, June. May. Yeah, yeah. May. May, June, June. July, July. July. August. August, August, September, September, September. September. October. 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 October, October, November, November, November. December. December, and December. Wow. Excellent. You are very smart. Ustedes son muy inteligentes, ya? Yeah? You are very smart. ¿A quién más Thanks. tengo conectado? Aparte de Ever Moreno, Luis Barrera, Nazario Chávez, Juan Villanueva, Luis Montano, Ana García. ¿Quién más? Creo que solo. Bueno, ya voy a ver quiénes más están. Quiero ver. ¿Quién más estará conectado? Unmute. We have 11 in the group. Ok. We yeah, have oh, 11. We have 7. We are 7 in the group. Seven in mm -hmm. We have 7 in the group. Yeah. Ok. Now. ¿Cuál le pregunto por qué? Bueno, vamos a, vamos a ver esta parte. Ok. There are two months. Cuando, si usted tiene dudas interrúmpame ya. Yeah? Now, here we have months and dates. Listen, practice the month and dates. Can you tell me what is the meaning of month? This. Right. Months. What, month. what is, is the meaning? ¿Qué significa months? Mes. Meses. 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 Eh, yes. What is the meaning dates? Fechas. 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 Fechas, yeah. And then, listen, listen the information. Vale, le voy a poner el audio, necesito que lo escuchen y al mismo tiempo usted va a ir escuchando y viendo los meses del año, ¿ya? Para que escuchen la pronunciación. Yeah. Ok. Let me see. Pero a veces si lo van a ver solo así. Ok. Me dicen si lo escuchan, solo voy a hacer esta prueba. March. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Vamos a dar inicio a este. Al mismo tiempo que lo escuchen, van a ir... Y las January. February. March. April. May. June. July. August, September, October, November, December Dates First, Second, Third, Fourth, Fifth, Sixth, Seventh, Eighth, Ninth

Twenty third, twenty fourth, twenty fifth, twenty sixth, twenty seventh, twenty eighth, twenty ninth, thirtieth, thirty first. Okay. How was the pronunciation? It was difficult, so so, or it's it was easy. fácil. It's so easy. different. But it's so different to the normal pronunciation. Okay. The difference? It's a little different. Ah, okay. Now, can you tell me? Me va a decir uno por uno. Vamos a ir hacia abajo. Please, Ana Garcia, start. January. January. Continue, Ever. Everybody. Huang, March, Elis? April, 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 okay. Now, um, eu vejo que me falta nasário. May, May, another. Zhang, Jung. another. July. July, another. August. 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 September. September. October. October. November. November. December. 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 Now, please repeat after me. Todos. First. 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 Cuando ven aquí que este h usted lo va a pronunciar con la, la lengua es en medio de los dientes, así, así como Z. Así Third. como Z.

Eighth, Eight ninth, 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 thHiü, tenth. ninth, tenth, eleventh, eleventh, twelfth, thirteenth, 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 fourteenth, fifteenth. <laughs> 15th, 16th, 16th, 16. 16. 17th, 17th, 18th, 18th, 18. 19th, 19th, 19. 20th, 20th, 20. 20. 20. 20. o 20th, 20th, cualquiera 20. de los dos, o 20 o 20th

30th. Therial. 30th. 30th. 31st. 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 Now, is difficult or no? Is easy or is it okay. is okay. okay. Now, what is the secret? Acá le voy a dar el secreto para que les cueste menos aprender las fechas. Y ya vamos a hablar también sobre la fecha de cumpleaños. Vaya, acá si ustedes ven cuando, cuando llegan al número 20, que es 20 o 20, después de ese solamente si decimos ya de 21, 22, 23, siempre decimos 20 y le vamos agregando lo que ya aprendimos al inicio, del 1 al 10. Primero se va a aprender del 1 al 10. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, and tenth. Al aprenderse estos diez, usted ya del 20 para, para en adelante, solamente le va a agregar, digamos, del 20 al 30, el 20, y luego aquí repite. Miren, first, second, third, todos estos van aquí. Los mismos. Con esto que se aprenda del 1 al 10 ya va a ser tener la capacidad de aprender ya, de decir del 20, el 30, el 40. Luego, acá vemos hasta el 29, 29. Luego el 30, ¿cómo es el 30? 30th. 30. Si digo 31. 34. 31st. Vaya, pero miren, 30, usted se va a aprender cómo se dice 20, cómo se dice 30. ¿Ve? Ya con esto que se aprenda cómo se escribe o cómo se pronuncia, ya usted solamente le va agregando lo que se aprendió del 1 al 10. Acá. 31st. ¿Cómo sería 32? 32. 30 seconds. 32. Second. 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 33. 33. <laughs>

39 39, nice. 39 en... 40 40 40, 40. 40. excelente nice ok ahora como ya aprendimos cuáles son las fechas y los meses esto igual usted lo puede ver en la plataforma Ahí está la clase también completa. Ahí, si usted gusta, puede estar escuchando el audio para que esté practicando la pronunciación, right? Okay. Ahí lo va a escuchar también la pronunciación y va, y va a tener capacidad de estar eh, comprendiendo lo mejor. Ahora bien, this is the extra material that I'm going to send you in WhatsApp group. This preposition of time. Wow. Este es el primer material extra que le voy a enviar porque para decir las fechas y las fechas de cumpleaños vamos a necesitarlo. Por eso se lo voy a enviar y le vamos a, a practicarlo ahorita. Use at for a precise time. Example: I have a meeting at night. Dice aquí que usted va a utilizar at, eso que está en rojito, at, para un tiempo preciso. Por ejemplo, I have a meeting at 9 a.m. Yo tengo una reunión a las 9 a.m. At. ¿Cuándo lo va a utilizar? Para tiempos precisos. Por ejemplo, at 3 o'clock. What is the meaning of at 3 o'clock? A las 3 en punto. En punto. Yeah. At 10.30 a.m. A, a, a las 10 y, y media. Diez y media at noon. A la medianoche. A medianoche. medianoche. At dinner time. En la cena. La cena, en la cena. En el tiempo de cena. At dinner time. At bed, at bed time. Tiempo de dormir. Tiempo de dormir. At sunrise. At sunrise. Cuando el sol sale. Al amanecer. Al amanecer. At sunset. Al atardecer. Cuando el sol atardecer. se oculta. Al atardecer. Sí. At the moment. En este en momento. momento. Sí, en sí. este momento. Excelente. Como ven acá son tiempos precisos a las nueve, a las once, a las diez, en el almuerzo, en la cena, en este momento, en el tiempo de dormir, al anochecer, al amanecer, son tiempos precisos. Vamos a utilizar at. At. Now, use in for months, years, centuries, and long periods. Use in for months, years, centuries, and long periods. Example. My birthday is in February. Ahora dice aquí que lo va a utilizar. ¿Cuándo va a utilizar in? Ah, lo voy a utilizar para meses, para años, para siglos y para periodos largos. Por ejemplo, mi cumpleaños es en febrero. Ya. Entonces qué significa que si yo solo digo en febrero, en marzo, en abril, en noviembre, en diciembre, vamos a utilizar in. In May, in summer. What is the meaning of summer? In... Verano. 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 In the summer. En el verano. En el verano. En el verano. In 1990, en 1990. ¿Qué es 1990? Sería un periodo largo, ¿verdad? O siglos. Miren. Siglos. Eso, centuries son siglos. Vaya acá, en 1990 es un periodo largo. 1990. En los noventas. Miren. Inda. The... In los, en los noventas. In the next century, in the next century, century siglo, en el, el próximo, próximo siglo, siglo. ya, yeah. in the ice age, in the ice age, ¿what is the meaning? En la era del hielo, hielo. Era de hielo. Era del yeah. hielo. en la era del hielo, in the past or in the future? En el pasado, no, 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 no. en el futuro. Entonces la clave es esta. Vamos a utilizar in cuando hablamos de meses, años, siglos y periodos largos. Ahora, use on for, for days and dates. Please repeat after me. Days. 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 days.

El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, ese el no se dice de, sino que se dice on. 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 Siempre todos los, los días y las fechas. On. Miren, los días de la semana todos van on Tuesday. Si yo digo, ah, yo voy a ir a trabajar el lunes, ¿cómo voy a decir? On Monday. On Monday. Ya, yeah. on Monday. Miren acá, on March 6 el 6 de marzo. marzo. On December 25. Five. El, eh, ¿qué? el 25 de diciembre del 2010. On Christmas Day. El día de Navidad. Como son días y son fechas, que estamos hablando de un día específico, que es el día de Christmas, día de Navidad. On Independence Day, Día de Independencia. On My Birthday, On en mi cumpleaños. Birthday. On New Year's Eve, en la fecha de Año Nuevo. O en la víspera de Año Nuevo, Eve, víspera. Now. Ese es el material que les voy a enviar, pero se los estoy explicando ya porque vamos a hacer un ejercicio con esto. Ok, now. Aquí está lo que le mencionaba, el in y el on. Miren, in the morning, what is the meaning of in the morning? En la mañana. La mañana. En la mañana. la mañana. In the mornings. En las mañanas. En las, las mañanas, en las mañanas. right. Yes. In the afternoon. En la tarde. Por la tarde ¿En, Por las las tar en la tarde o en las tardes. In the evenings. En, en la, la noche, noche o en las noches. En la noche o en las noches, sí. la noche noches. excelente. On, on Tuesday morning. El martes por la mañana. mañana. El martes por la mañana. On Saturday mornings. El sábado por la mañana. Mañanas. On Sunday afternoon. El domingo por, la tarde. domingo por la tarde. On Monday evening. El lunes por la noche. Excelente. Now. Ese es el material que después de clase se lo voy a enviar. Eso también es algo importante, miren, when we say last, next, every, on this, we do not also use at, in, on. Lo que acabamos de ver es para lo específico que les mencioné. Ahora, si nosotros casualmente utilizamos estas palabras, last, next, every, or this, last significa pasado. Next significa junto siguiente. o siguiente. Every, cada. Cada. En this, este, este. este. Si utilizamos alguna de estas estructuras en la oración, alguna de estas palabras, no vamos a utilizar el at, el in y el on. Por eso les he puesto aquí en rojito. Miren, no se utiliza. Don't. Por ejemplo, I went to Mexico last November. I went to Mexico last November. Not in last November. Aquí dice que yo, 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 ¿yo qué estuve, fui, yo estuve yo fui en México, fui a México, México. No, no en noviembre, el, el, noviembre el pasado noviembre, pasado noviembre. ya, yeah. yo fui a México el pasado noviembre, no digo in last November. No es correcto en last November porque estamos utilizando el last. Solamente decimos yo fui a México o fui a México el pasado noviembre. Next, my sister coming back next Saturday. Not on next Saturday. El on aquí no va. Solo dice my sister coming back next Saturday. Dice mi hermana regresar. regresará. El próximo sábado. El próximo sábado. Yeah. next Saturday, próximo sábado. Next, I go home every summer. I go home every summer, not at every summer. What is the meaning here? Yo voy a casa cada verano. Voy a casa cada verano. Now. We'll call you this morning. No, in this morning. We'll call you this morning. Te llamaré esta mañana. This, miren que estamos utilizando este dis. Les he puesto un ejemplo de cada uno ¿eh? de estas palabras. Te llamaré esta mañana. No voy a decir in this morning en esta mañana. Solamente voy a decir this morning esta mañana. ¿Ya? Do you have any doubt? Vamos a Yo, hacer ejercicio. De, 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 la última sentence. Ya, de, aquí. ya yeah, to we will. Yes. yes. We will. Or... Yes, es, es, we will, pero como también ahí está contractado, pero okay. sí es, okay. es igual aquí. Will okay. call you. Okay. Mm -hmm. Ya. Yeah. This morning. Okay. Mm -hmm. Aquí está contractado. Excelente. Ya ven, me gusta que pregunten. Vamos a hacer un ejercicio para que les quede más claro. Como les digo, si tienen dudas igual y no alcanzamos a ver en la clase, escríbame, yo con mucho gusto les ayudo. Les puedo mandar audio, les explico de nuevo. now Questions and answers with months and dates. What is the meaning of questions and answers? This one. What is the meaning? Of Preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas. With Con meses y fechas. Con meses y fechas. fechas. Ya. Yeah. Now, when is your birthday? Luis Montano. When is your birthday? ¿Cuándo es su cumpleaños? In which month? ¿En qué mes cumpleaños? In, eh, junio? june? En junio. Ok, entonces ahí me dice usted, yo le pregunto, when is your birthday? ¿Cuándo es su cumpleaños? Usted me dice, My birthday is in. ¿En qué mes me dijo? Junio. En junio. Vaya. Le voy a dar este ejemplo. In my case. When is my birthday? My birthday is in February. Aquí solamente estoy diciendo el mes, sin fecha, ¿verdad? Y como en closed, el mes utilizamos el in. Tell me. It's close, teacher. Your birthday. Yes. Yes, pasó el 2. Ok. Congratulations. Thanks. Thanks a lot. Si yo solo digo en febrero, entonces digo in February. Pero si digo la fecha, como también el o lo utilizamos para, para fechas, digo my birthday is on February 2nd. Mi cumpleaños es el... 2 de febrero. Sí. Vaya, note acá. Acá vamos a utilizar los números que ya aprendimos, que son, no vamos a decir el, el 1 de febrero como decimos acá. No voy a decir, digamos, on february 1. Así. Aquí no es así en inglés. Nosotros lo decimos así en español. Decimos el 1 de febrero. Y, y, y se podría escribir así, on February 1, pero no es la forma correcta. En inglés vamos a escribirlo con los números que acaba, acabamos de aprender. Digamos primero, segundo, tercero, cuarto, que son los que acabamos de ver. Vaya, el 2, el, el aquí lo vimos en la lámina esta. Vaya, miren el 2, ¿cómo va? El 2 termina en ND. Entonces yo le voy a poner February 2nd, el 2 y el ND. Aquí, así como termina, esa es la, lo que vamos a poner cuando decimos la fecha. vaya Vamos a ver. Me dijo Luis Montano cuándo cumple años. Junio. Junio. El cuánto de junio. Vaya, 18. él dice que cumple años en junio. ¿Cómo sería? In o on? In. In jun porque solamente me está diciendo el mes. Correcto. Y si es la fecha completa, ¿cómo sería? El cuánto de junio on. cumple años? On 18. 18. Vaya, yes. entonces sería on jun 18. 18. Yes. 18. Oh, yes. Y le ponemos como el 18. Tiene TH. Miren. ¿Dónde es el 18? Here. 18. ¿Cuál es la terminación? Es TH. Acá es, esto también no le va a costar. Apréndaselo así. mire. El 2 es el único que lleva ND. El 3 lleva RD. Aquí, RD, porque termina en third, es la terminación. Second and third. Los demás todos llevan... Ah, el primero lleva okay. ST. Th. ¿Ya? ST, ND y RD. Los demás todos llevan Th. Miren acá. Th. Para que les sea más fácil ya el momento de dar las fechas. Solo los primeros tres cambian. ST de first and second and third. Los demás todos terminan en... En TH. Now. Ok, aquí, como es la fecha completa, estamos diciendo on June 18th. Ya. Yeah? Now, Luis Barreda, can you tell me when is your birthday? Ok, my birthday, my birthday is in June. It's the same to to Luis Ah, the same. Yeah. Okay, in yeah. June. Okay, what date? Complete. Eh, okay, on on June seventh. On June seventh. Yeah. Seventh. Is Not seventh. Ah, seventh. Yeah. No, entonces seventeenth. This is. Okay, sorry, seventeenth. Ah, seventeenth. Okay, yeah, it's miren. it's the same to father Day. Yeah. Okay, ah the same. Yes, yeah. it's the same. On June, Miren 7th, 17th. Yeah? y el th al final. Now can you tell me um, Juan Villanueva? When is your birthday, Juan? Okay, my birthday is in January. In January. Okay. Please tell me date completo. on January 6th. on, John, on January January 6th. Six. Sixth. Uy, me equivoqué. 6th. Six. Yeah? Ya. Yeah, ¿Ya? Yeah. Yeah. Is clear? Yeah. ¿Está claro o todavía no? Yes. No tengan pena. Si no han entendido, dígame con mucho gusto. Le vuelvo a explicar. Yes, ya. Clear. It's okay. It's okay. Okay. ahora, okay, Now. ¿Cuál es la fórmula? Miren de de para poner las fechas. Primero va el día especial. Va el día especial. por ejemplo. Mothers. Day. Vaya. Aquí vamos a poner? When is Mother's Day? Acá, cuando ustedes vean un apóstrofe y una letra S, significa de. Significa la palabra de. Día de la madre. Día de la madre. O sea, acá digo. When is Mother's Day? ¿Cuándo es el Día de la Madre? Can you tell me? Mother's vale. Day is 10th. Uh, my 10th. 10th uh, on 10th. On no, no sé si se dice on. Oh my. Vale. Oh. Vamos a hacer una cosa aquí, miren. Oh. Vamos a hacerlo así con, con la fórmula. Aquí 10. está la fórmula, miren. Mm. Special day plus verb to be plus on o in plus month o plus date. El plus se dice el signo más. El signo más se dice plus en in inglés, ¿verdad? Right? Ahora, Mother's Day plus dice que sigue el verbo to be. Is. 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 Mother's Day is. This... Vale, luego sigue. On, 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 on May. On May. May. Tenth. 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 Excelente. Vaya, mire, aquí cumplimos con la función, con la fórmula. Mother's Day. Aquí está, miren. Special Day es Mother's Day, el Día de la Madre. El verb to be, is. El on o el in, en este caso utilizamos el on porque le pusimos completo. On May 10th. 10. Yeah, el, el mes y la fecha. May and 10th. Yes. Now. Yes. What date is today? What date is today? ¿Qué fecha es hoy? Here we have three ways to, to tell the date. Tenemos tres fechas de cómo decir, cómo decir las fechas, tres, tres formas de cómo decir las fechas. The first one is this, february 6, miren, hoy es 6, 6 de febrero 2023. Primero ponemos el mes, luego ponemos la fecha y at the end, year. A the end year, ya. Yeah. Luego, esa es una fórmula. La otra es esta. Acá le vamos a poner número dos. Va, Esta es la número uno. Número uno. Y ahí está, ok, la número dos. Es esta. Miren, february second, 2023. Igual, ¿verdad? Acá le ponemos una comita y luego va 2023. O si es, digamos, el 3 de febrero, utilizamos esto. Miren, le ponemos February 3rd. El 3 de febrero. 2023. Estas son las formas de cómo usted puede poner las fechas. Yeah, do you have any questions? Pregúntese. No yet, not yet, teacher. No yet. The rest of the, or the students. El resto de estudiantes. Clear. Okay, Everything is clear, teacher. Okay. Si no recuerden, escríbame cualquier duda que tengan. Ya al finalizar, pues, ahorita ya es casi hora de terminar, ¿verdad? Entonces, hagamos algo ya, ya le voy a mandar esa información. El, el extra material para que ustedes puedan eh, aprenderlo más. traten de hacerme cuando es escríbanme en su, en su cuaderno eso es como práctica. cuando cumple años su mamá. cuando cumple años su hermana o su familia. ya. puede poner si su hermana se llama ana para que no le cueste. puede hacer esto. mire. Puede poner como ejemplo, Ana... O lo quieren hacer solitos. ¿Ya? O le puede poner, miren, Anas Birthday. Le pone el nombre de, de su familia. Is, Anas Birthday is. Vaya, y ahí le pone el resto. Vaya, acá tenemos, mire, dice, el cumpleaños de Ana es, aquí respetando la fórmula, lo vamos a hacer. El cumpleaños de Ana es el día especial, el verbo to be, y luego le va a poner aquí el on, el in, el mes y la fecha. Trate de hacer por lo menos unos cinco. ¿Ya? Ok. Okay, for tomorrow. Okay. Yeah. Me escriben cualquier duda que tengan y ya les voy a mandar dentro de un momento les envío el material extra y también el link donde van a ver la clase de hoy. Igual para los que no se pudieron conectar por algún motivo para que puedan tenerlo ahí. Y me alegra conocerlos. Eh, siempre tratemos de estar a tiempo en la clase. Ahora avanzamos poco porque por la presentación también, pero ya mañana vamos a avanzar un poco más en todo el material que tenemos. Ustedes me escriben con mucho gusto, les respondo y estoy para ayudarles, ¿ok? Okay. Thank okay. Then, sure. see you. See you tomorrow. Have a nice night. Bye. Take because... care. See you. Right. Good night. Good night.